Hola, buenas noches a todos. Hoy Crónicas Ocultas está en un caserón que era de una marquesa. Se encuentra en la Comunidad de Madrid y nos ha llamado mucho la atención este caso porque cuenta la leyenda de esta zona, de cómo se escuchan los llantos de los niños que aquí habitaron y también la sombra de la marquesa. Así que aquí estamos con mi compañero Elkin y vamos Hola. A ver qué... que captamos. La verdad que todavía os va a gustar el sitio porque hay muchos recuerdos del lugar, hay muebles y se conserva bien dentro de lo que cabe. Es primera vez que venimos a este sitio, a este emplazamiento. Lo que contaba la compañera son rumores, hipótesis de que en los pasillos aún todavía quedan, se escuchan los niños, se escucha el correteo de los niños y según hemos entrado un poco, hemos visto ropa de ellos, zapatitos, juguetes. Y creo que de este sitio se ha investigado poco. Yo creo que si llegamos el segundo, tercero o casi nada, vais a encontrar ese sitio. Entonces para nosotros también es una sorpresa y es una exclusiva para nosotros el estar aquí. Sí, hay muy pocos datos en internet de este lugar. Hemos dado con él por amigos, pero yo creo que aquí muy pocos grupos de investigación han estado en esta zona. Eso es. Así que vamos a ver qué captamos y espero que os guste la investigación. Pues vamos a hacer un recorrido. Para que veáis el lugar. Eso. Nosotros también no hemos explorado sino aquí abajo, ¿no? Lo que vais a ver es tan nuevo para vosotros como para vosotros como para nosotros. Vale. Ya, vale, ahora. Mira, por allá otra subida y aquí hay un salón enorme. Si queremos a ese salón. Hostia, qué susto me da. Sí, porque los arcos son una característica árabe. Esos también son juguetes de antiguos, ¿eh? Que sea un muñeco. Thank you.
Esto es como un puff, un puff antiguo, ¿no? Sí. Encontramos en uno de los pasillos de la parte de arriba del casón y estamos alucinados con el sitio y con todo lo que estamos encontrando. La verdad que entre que está muy mal estado se conservan muchas cosas. Vamos a hacer en un ratito una sesión de espiri o círculo de silencio a ver si logramos escuchar algo, porque ahora cuando subíamos las escaleras sí es verdad que escuchamos como un plato rodando o alguna señal, ¿sabes? Así que vamos a probar. Bueno, ahora mismo estamos en el patio de este enorme caserón de la marquesa, que es lo que nos han informado de que es de una marquesa. Estamos con visión nocturna, vamos a estar ahora en un momento totalmente en silencio y después cuando no haya, a ver qué nos quiere decir la casa. Porque muchas veces, cuando hay mucho silencio, tenemos también una grabadora dentro de un salón, a ver, recogiendo pruebas. Y nosotros estamos en el patio central de la casa y vamos un poquito a llamarlos, a ver si se manifiestan. Vamos a estar un rato en silencio llamándolos y luego ponemos las perivos luego. Buenas noches a todos los seres de esta casa. Nos encontramos cuatro personas aquí solo. Darnos una señal de que estáis aquí con nosotros. Tenéis mucho para haceros notar. Si me estáis escuchando, dar un golpe. Y también una cosa que no he dicho antes, creo que estamos cerca de las 3 de la mañana, creo. Son las 3 menos cuarto de la mañana. Y aquí lo que nos han dicho en 3 ocasiones que el correr de niños se escucha mucho, el correr de niños. Y hemos comprobado que por toda la casa hay juguetes. Para varias edades de niños, ¿sabes? Desde los más pequeños hasta un poco más grandes. Estamos solos en esta casa los cuatro. Un ruido detrás de mí. Sí, yo también.
No tengáis miedo de nosotros. Se arrastraron algo, ¿no? Sí. ¿Cómo se arrastraron algo? Si estáis arriba, bajar aquí, niños. Traer la pelota aquí al patio. Tráeme la pelota. Está la principal, la que lleva al portón de la salida de la casa, de la entrada y salida de la casa. Tenemos aquí la espiritualidad encendida. Buenas noches a todos los espíritus. Posiblemente esta escalera es la que los vecinos dicen de que se escucha mucho el subir y bajar de niños, de gente, corretear. Sí, sí. Dinos tu nombre. Carlos, Carlos. Pero sí, la última no tiene. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Es un hombre. Sí. Podemos hablar con el niño. Bueno, ha dicho. Te tengo a lo mejor. Venir aquí, por favor. Ya vienen, he escuchado. ¿Quién viene?
¿Cuántos niños hay aquí en esta casa? Elena. Sí, es que hay interferencias. ¿Habéis oído pasos arriba? Ya. ¿Quién es la dueña de esta casa? ¿Esto era un internado o algo? ¿Molestamos aquí? Dar un golpe en la casa para saber que nos estáis oyendo. Dar un golpe ahora mismo. No les permite hablar mucho, es muy curioso, ¿eh? Pero es que ya nos ha pasado varias veces. Otro niño, hola, ha dicho. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Quieres que traiga un juguete? Que le ha dicho cállate, ¿no? O algo así. Sí, como que espero. Deja que el niño nos hable. ¿Cuántos años tienes? Ya te dejo aquí.
Por ahí. O sea, que no es tan niño. Pero la voz... ¿Pero la voz era una mujer? No, pero la voz de niño es una niña Kitty. Pero todavía menos. ¿Está el niño aquí con nosotros todavía? Ya he entendido su voz. Mira, arriba que hay, cuarto, ¿no? Sí, los cuartos que hemos visto. ¿Quieres que vayamos a un cuarto? ¿Cuántas almas hay aquí encerradas? Hostia, el cacho de golpe. Y fuerte. Mi chaqueta la he llevado para... Porque si que entrarán, ¿no? Porque por aquí arriba no se puede entrar. ¿Y alguien en esta casa? Soy yo. No me gusta estar aquí arriba, ¿eh? Me siento mal, como rara. Claro, ¿eh? Ahí, aquí. ¿Tienes tu nombre? Ahí va. He escuchado, ahí va. Ahí va, como avisando. Ahí va, ¿quién? ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿Quién necesita ayuda? Sí. Y según hemos visto... Por toda la casa, pasillos, habitaciones, juguetería de los niños, juguetes de los niños, de 8 niños. ¿Quién ha pedido ayuda? Ayuda. ¿Quién necesita ayuda? Pregúntale. ¿Quién eres? ¿Quién necesita ayuda? ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te podemos ayudar? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Has dicho Miguel? Qué miedo, ¿eh? Da miedo esa voz. Que eso que está ahí encima de... Es una muñeca. ¿Eh? Encima de la chimenea, es una muñeca. Sí. Es un muñeco. Y atrás es como una pintura que... Una pintura. ¿Quién vivía en esta casa? Dios, dinos tu nombre. Aquí está. Aquí está, ¿no? ¿Quién está? ¿Quién provocó los golpes en la casa cuando entrábamos? ¿Esto era de una marquesa? Dinos el nombre de algún niño de aquí. Escucho un niño, pero de muy bajito, ¿eh? Justo cuando has dicho, dinos el nombre de algún niño de aquí, escucho un niño, pero muy bajito. Hay evidencia que había muchísimos niños aquí. ¿Hay algún niño con nosotros ahora? Vamos a colocar un sensor de movimiento. A ver si suena. Sí. Va. Otro gato muerto, ¿no? ¿Dónde? Ahí. No. Por eso huele tan... Hola, buenas noches. ¿Quién habita en este lugar? ¿Hay algún alma de algún niño atrapado? Ha dicho atrapado. Aquí sí. Sí, te ha repetido. ¿Te ha repetido? Sí. ¿Atrapado aquí hay alguien? ¿Algún alma que necesite ayuda?
Sí. Un hombre y luego una mujer. ¿Cuál es tu nombre? Thank you.